buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Cooperación regional. El SENASA y los organismos pares de Bolivia y Paraguay acordaron continuar con las acciones coordinadas en el marco del Plan de Control de la Langosta formalizado en 2017. Proyecto de faena. En la comunidad Cuom de la Primavera, Formosa, 5 familias realizan promoción y faena de pollos a través de un proyecto especial del programa Pro Huerta. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Nos dedicamos a elaborar jugos concentrados a partir de la materia prima que nos entregan los asociados y otros productores adheridos de otras zonas, no solamente de Río Colorado, sino también del Valle Medio. La cooperativa se inició en el año 73 con alrededor de 300 productores, un poco más incluso. Con el paso de los años, por diversas circunstancias, esa cantidad se redujo en el orden de los 120 asociados. Directamente en la parte industrial entregan su fruta, aquella fruta que no tiene posibilidad de ir al mercado en fresco, se la utiliza para la elaboración de los jugos concentrados. Como todas las mañanas vamos a comenzar hablando sobre el clima, como cada miércoles, y para ello estamos en comunicación telefónica con Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA. Natalia, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Amila. Por acá todo bien. ¿Cómo andan ustedes? Con un poco de fresco. Estamos en una temperatura de 0 grados, 5 décimas nada más, y la sensación térmica un poquito apenas más abajo, así que tenemos una mañana bastante fría. No tanto como en el día de ayer, que llegamos a un grado bajo cero. Ayer sí que teníamos bastante frío por esta zona. Pero contanos un poco cómo está por allá, cómo están con la temperatura allí. Sí, también hemos pasado frío ayer y hoy tenemos una temperatura de 4,5 grados, un poco más que ustedes, pero también hemos recibido estos días con temperaturas más frescas, pero buenas condiciones. Bueno, falta un poquito menos para llegar al invierno y calculo que esto también tiene que ver un poco con la época del año, ¿no? Estos fríos así de golpe. Exactamente, sí. Como para ir preparándonos. Claro. Bueno, Nati, contanos cuál es el balance de la semana que pasó. Sí, Samira, les cuento. Bueno, esta semana tuvimos precipitaciones también localizadas en la región del NEA, pero que fueron más leves que en las semanas anteriores. En el resto del país se dieron lloviznas leves también, excepción de Córdoba y el norte cuyano. Y estas precipitaciones, incluso, bueno, las que venimos registrando en estas últimas semanas, reiteradas en el noreste argentino, mantienen los excesos hídricos, considerando esto las reservas para pasturas de referencia en las regiones del NEA y Chaqueña. La zona núcleo presenta reservas óptimas en general, incluso excesivas en algunos lotes. El noreste de Buenos Aires y el este de Córdoba también con reservas excesivas. Y en cuanto a temperaturas, tuvimos temperaturas en estos últimos días inferiores a los 5 grados, con registros de algunas heladas en la parte central del país. Bien, Nati, ¿cuál es la situación también de los cultivos? Sí, mira, te cuento que avanzaron las tareas de cosecha, principalmente en lo que es soja, se alcanzó un 67% de la superficie a nivel nacional. En Córdoba se cosechó casi el 90%, Santa Fe el 77% y Buenos Aires el 52% de la superficie. Con respecto a la cosecha de maíz, se ha mostrado, mejor dicho, no ha mostrado avances importantes en esta última semana, alcanzó el 42% del área sembrada a nivel nacional, que es un porcentaje similar a esta fecha, pero de la campaña anterior. Bien, ¿y qué nos dice el pronóstico para los próximos días, Nati? ¿Cómo va a seguir este clima? Veamos, mira, en líneas generales esperamos buen tiempo a estos próximos días justamente, todavía temperaturas frías y luego experimentaremos ascenso de las temperaturas, las lluvias llegarían hacia el inicio de la siguiente semana en la parte centro-norte del país, pero en detalle te cuento que el día de hoy domina un sistema de altas presiones sobre el centro-norte argentino, acompañado con buena insolación, temperaturas frías, incluso como hemos registrado, temperaturas inferiores a los 5 grados
en áreas de Cuyo y región pampeana. Día de mañana, vientos del norte, ascenso de temperatura, pero igualmente vamos a tener temperaturas cercanas a los 5 grados. Fin de semana, viernes, sábado, domingo, vientos del norte, ascensos de las temperaturas, tiempo algo nuboso sobre la porción central, y hacia el día lunes esperamos, sí, un frente frío que se desplace desde Patagonia, acompañado con abundante nubosidad, vientos del norte que van a rotar al sector sur y posterior descenso de las temperaturas, lluvias y algunas tormentas aisladas que podrían darse en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires al inicio de la próxima semana. Bueno, dentro de todo, para los próximos días podemos decir, Nati, que vamos a tener algún pequeño ascenso de las temperaturas. Eso es una buena noticia. Exacto, sí, buen tiempo también, así que bueno, para programar todas las tareas acorde a lo que están realizando y para poder festejar una linda Semana Patria. Exactamente, bueno, Nati, como siempre, muchísimas gracias por toda esta información y estamos con una nueva comunicación el miércoles próximo. El miércoles próximo nos encontramos con otro informe agrometeorológico y que todos tengan una linda semana y feliz 25 de mayo. Buena semana para todos ustedes allí, buen fin de semana por sobre todas las cosas. Un beso grande. Beso grande, chau chau. Vamos a ver nosotros ahora cuáles son los últimos valores disponibles en el mercado del Liniers. Entraron al mercado 11.176 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 32 pesos con 142 milésimas. Novillos de consumo de 30 a 37 pesos con 70 centavos el kilo. Pesados de 26 a 34. Regulares de 29 a 33. Overos negros de 22 a 35 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 26 a 41 pesos con 50 centavos el kilo. Vaquillones de 20 a 39,50. Terneros de 21 a 44. Vacas buenas de 15 a 32 pesos con 50 centavos el kilo. Vacas conserva buena de 14 a 22 y toros buenos de 20 a 34 pesos el kilo. El SENASA y los organismos pares de Bolivia y Paraguay acordaron continuar con las acciones de cooperación y trabajo en el marco del plan regional firmado en octubre del año pasado, de 2017, para controlar la plaga de langosta. El SENASA y los organismos pares de Bolivia y Paraguay acordaron continuar con las acciones de cooperación y trabajo en el marco del plan regional firmado en octubre de 2017 para controlar la langosta. Bueno, tuvimos una reunión en los últimos días con las máximas autoridades del SENAVE y el SENASAC de Paraguay y Bolivia respectivamente, bueno, analizando un poco la situación de langosta en la región, cierta tranquilidad y a la vez preocupación porque no se está viendo la plaga en ningún sitio. Pero sí acordando que es necesario continuar con la vigilancia permanente, algo que se usa a nivel mundial debido a que es común que el insecto baje su visibilidad, ¿no? Entonces las acciones continúan y esto se plasmó en un acuerdo que va a ser un monitoreo regional en zona de frontera donde los tres países vamos a trabajar en forma conjunta en un área a explorar determinada para ver si encontramos rastro de la plaga. Cabe destacar que esta cooperación regional tuvo sus inicios con la explosión demográfica de la plaga en el periodo 2015-2017 y la aparición de focos en estos países después de décadas, cuya contingencia posicionó al SENASA como referente en el manejo de la plaga. Continuamos liderando a nivel América del Sur respecto a esta plaga, así que contentos en ese sentido. Y bueno, como te decía, con la preocupación de saber dónde está, y este monitoreo apunta básicamente a eso, a reforzar las acciones del plan regional que se ha acordado entre los tres países y a poder tener rastros de la plaga, porque sabemos que en algún lado está y es la que está preocupando ahora a todo el sector. Nuestros saludos de Facebook de esta mañana para Juan Luis Piedrabuena de General Pico La Pampa y también para María Emilia Sánchez de Mercedes. Un beso grande para ellos dos. Nosotros seguimos con las noticias en esta mañana de Pampero y quienes deseen exportar productos de origen vegetal pueden consultar en la página de internet del SENASA los requisitos fitosanitarios que exigen los países importadores. El sistema RESPOV del SENASA ahorra tiempo a los usuarios. El sistema de reglamentaciones para exportaciones de productos de origen vegetal y sus derivados del SENASA, RESPOV,
permite acceder online a los requerimientos fitosanitarios solicitados por los países importadores. Es una base de datos que contiene reglamentaciones fitosanitarias que están conformadas por información fitosanitaria que nos comunican los servicios sanitarios de los países importadores. Este sistema, dinámico y de actualización permanente, contiene todos los antecedentes de los requisitos fitosanitarios por producto y país de destino. El sistema es de utilidad para, tanto para los usuarios internos como para los usuarios externos, y en su versión de consulta pública existe el portal de certificación fitosanitaria de exportación al cual el usuario externo accede desde la página de SENASA a través de los servicios en línea. En este sistema del SENASA se pueden consultar las disposiciones por área, tipo de producto y país de destino, uso del producto y lugar de origen del mismo en el momento. Bueno, es importante para, principalmente para el externo, ingresar al portal de certificación periódicamente y previamente hacer una operación de exportación, porque allí constan los requisitos que deberá cumplir el servicio sanitario de nuestro país para certificar que esa mercadería que se va a exportar cumple con las exigencias del país importador. Si no está cargada la reglamentación fitosanitaria, nosotros podríamos indicarle desde la Dirección de Certificación Fitosanitaria los pasos a seguir para poder, digamos, acelerar estos tiempos y dar cumplimiento, que es lo importante para que después esa mercadería no sea interceptada en el país importador. Con este sistema, el SENASA mantiene su base de datos actualizada. Esto sirve para agilizar y mantener actualizada la base de datos, y el RECPOB a su vez actúa como sistema del cual se toma la información para el sistema que es el SERPOB, con sus siglas, es el sistema de gestión de certificados fitosanitarios, mediante el cual se emite el documento final que respalda la mercadería que se exporta. Actualmente existe información sobre 2.773 productos vegetales habilitados para exportación y 5.511 reglamentaciones vigentes. En caso de no existir antecedentes en el RECPOB, el interesado puede comunicarse con el SENASA para recibir instrucciones sobre cómo proceder. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 23 pesos con 80 centavos y para la venta en 24 pesos con 80 centavos. El euro para la compra cerró en 29 pesos con 10 centavos y para la venta en 30 pesos con 10 centavos. Las bolsas, tanto Merval, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, tuvieron un cierre negativo de 2,03%, 0,72%, 0,17% y 0,18% respectivamente, en tanto que Bovespa fue la única con un cierre positivo de 1,13%. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento Jujuy 9 grados 4 décimas, Salta 10, Tucumán 11,4, Catamarca 15, Santiago del Estero 5,2. Nos vamos a la región NEA. En Formosa 8 grados 4 décimas, Resistencia 6,5, Posadas 10, Corrientes 9,3. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 9 grados 7 décimas, San Juan 4,6, San Luis 8, Mendoza 7,7. En la zona centro estas son las temperaturas para las capitales. Córdoba 5 grados 5 décimas, Santa Fe 6,2, Paraná 6. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 6 grados 5 décimas, Santa Rosa 1,6. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país. Neuquén 0 grados 5 décimas, Viedma 5, Rawson 2,4. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia. Río Gallegos 1 grado 6 décimas bajo cero, Ushuaia 3, Puerto Argentino 1,6. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. Canal 12 continúa con los estrenos del 2018. Estamos trabajando bien. Los laterales. De lunes a viernes, entretenimiento y aprendizaje con... Importante que lo adquirimos a partir... 13 minutos en acción. Es el equilibrio. Y cuando me quise acordar, arranqué con mis clases... Aprender la compu y el retorno de Baila Conmigo con más ejercicios. Acá estamos otra vez.
otra vez volvió Baila Conmigo, edición 2018. No te quedes afuera. Lunes, más capítulos de Turismo Argentina. Interés mutuo más. La nueva ficción El Gen de Genaro. Los martes, fútbol regional con la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. Entrevista con el buscador en red. Y mis noches sin ti. Miércoles, de documentales, Médicos del Fin del Mundo. Gente necesaria más la nueva ficción, Olimpia, Camino a la Gloria. Jueves, viernes, sábado y domingo a las 22, el mejor Cine 12. Sábados, Pampero TV Semanal. Los domingos, nuevos capítulos de Imagen de Trabajo. Viví la semana por la pantalla de la TV Pública Regional. Sumate al 12. Canal 12 ya prepara su programación 2018 a partir de abril. El retorno de Punto de Vista con los deportes más destacados de la zona. De Polémica, el lugar donde los entendidos debaten sobre fútbol y otras especialidades. Seguinos en Twitter. Búscanos. Siete minutos pasaron ya de las 6 de la mañana. Nosotros continuamos con las noticias aquí en Pampero TV. Y una cooperativa de productores de peras y manzanas fundada en Río Colorado en 1973 produce jugo concentrado clarificado que se comercializa en el país y en el exterior como insumo para la elaboración de distintos productos como aguas saborizadas, néctares y gaseosas. Nos dedicamos a elaborar jugos concentrados a partir de la materia prima que nos entregan los asociados y otros productores adheridos de otras zonas, no solamente de Río Colorado, sino también del Valle Medio. La cooperativa se inició en el año 73 con alrededor de 300 productores, un poco más incluso. Con el paso de los años, por diversas circunstancias, esa cantidad se redujo en el orden de los 120 asociados. Directamente en la parte industrial, entregan su fruta, aquella fruta que no tiene posibilidad de ir al mercado en fresco, se la utiliza para la elaboración de los jugos concentrados. Hemos logrado en los últimos años una relación muy estrecha con los asociados, no solamente con el intercambio comercial en cuanto a las frutas que nos entregan, sino también proveemos de distintos servicios, asistencia agronómica y también productos para que agroquímicos para que ellos puedan llevar adelante su producción primaria, ¿no? Hace más de 20 años la cooperativa era netamente exportadora y, bueno, por distintas razones, estrictamente quizás comerciales, hemos ido diversificando la colocación de nuestros productos. Tenemos una fuerte participación en el mercado local y también en la exportación. Exportación no solamente a Estados Unidos, que es el destino habitual de los jugos concentrados, sino más bien en Sudáfrica, Europa también. Es menos habitual porque hay una cuestión de impuestos en importación que hace que Argentina no esté competitivo respecto a otros orígenes.
También países limítrofes como Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, también proveemos a distintos embotelladores. En general, la cooperativa está preparada para producir alrededor de 5.000 toneladas aproximadamente de producto terminado, pero a raíz de que la producción primaria se ha caído o se ha disminuido, estamos en el orden de 3.500 toneladas entre todos los productos que hacemos. En el caso del trabajo que hacemos en esta cooperativa, es apoyo técnico en función de un programa que ellos llaman de fruticultura sustentable, que se los exige uno de los clientes a los que les venden jugo concentrado. Y dentro de eso se traduce, en nuestro caso, en una línea del PRET que se denomina monitoreo de residuos en fruta fresca. Anualmente, en unas dos semanas antes de la fecha de autorización de cosecha, en una toma de muestras de unos 20 productores por año que van cambiando, que se van sorteando, a veces por al azar y a veces no, y se hace un análisis de residuos de plaguicida, de los plaguicidas que sabemos que se están usando, a ver cómo está llegando esa fruta a la molienda. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 7.200 pesos la tonelada, maíz 4.400, trigo 6.100, girasol 7.700, sorgo 3.300 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 7.250 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 7.116, en Quequén 6.700. Maíz en Rosario, 4.530 pesos la tonelada. Trigo en Rosario, 6.100 pesos la tonelada. En Dársena, 6.150. En Bahía Blanca, 6.082. Girasol en Bahía Blanca, 7.299 pesos la tonelada. Y sorgo en el puerto de Rosario, 3.300 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los valores futuros de la soja cerraron ayer con alzas generalizadas en el mercado de Chicago por segunda jornada consecutiva, aunque las mejoras se vieron limitadas por la amplia oferta de la oleaginosa en Brasil y la ausencia de China en el mercado internacional. En el mercado a término de Buenos Aires, la posición contractual con entrega en julio de 2018 finalizó la operatoria en $315.50 la tonelada, con una merma de $2.80. En el caso del maíz, los precios terminaron la ronda con ganancias generalizadas en el mercado internacional por la firmeza que mostraron la soja y el trigo. Según el Departamento de Agricultura estadounidense, la siembra del grano en el país del norte llega al 81% del área prevista, en línea con el promedio histórico. En Buenos Aires, el contrato de julio de 2018 concluyó la jornada sin cambios en $180 por tonelada. Por último, el trigo se incrementó cerca del 3% en Chicago por compras técnicas de los operadores y por incertidumbre sobre la cifra final de producción del cereal en el país del norte. En el mercado porteño, la posición mayo de 2018 cerró sin modificaciones en $256.50 la tonelada. En la comunidad Cuom La Primavera, en Formosa, 5 familias realizan producción y faena de pollos a través de un proyecto especial del programa Pro Huerta, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA. Estamos continuando con el proceso de cría de aves para consumo y venta de excedentes en el proyecto especial de Pro Huerta. Después de un proceso de cría de 50 días, hoy nos encontramos en el día de la fecha para la faena y venta de los productos. El proceso que realizamos es la selección de los pollos pues de acuerdo al peso, la faena de los mismos, pasamos a un proceso de desplumado, a partir de ahí le sacamos las vísceras y se prepara, se limpia, se
para el embolsado y ya terminado el producto para la venta. Vamos a faenar unos 100 pollos aproximadamente. La venta de los productos se va a realizar dentro de la colonia, en la localidad de Laguna Nainec y en la localidad de Laguna Blanca. Nosotros somos un grupo de este proyecto que salió, 5 familias, y nosotros criamos en los pollos y nos tenemos, consumimos nosotros también y para venta. Y tenemos nuestro cliente así acá en Laguna Nainec, que siempre nos compra nuestros pollos porque saben que están muy, son bien alimentados, bien cuidados. Y ellos mismos, cuando no tenemos, ellos nos piden nuestro pollo, nos pregunta también cuándo podemos tener otra vez, y así nosotros a veces le decimos que todavía no están nuestros pollos y nos ingresan, el ingreso, o sea, nos ayuda mucho el tema de para mantener nuestra familia también. Tenemos más saluditos desde nuestro Facebook para la familia Melo de Pedro Luro y también para Lautaro Córdoba de Santa Rosa. Un beso grande para ellos. Nosotros continuamos con las noticias aquí en este Pampero. Y el Ministerio de Agroindustria de la Nación estableció la obligatoriedad para los establecimientos de molienda de trigo de instalar y mantener en perfecta operatividad al menos un sistema controlador electrónico de molienda de trigo. Esto es en busca de una mayor eficacia en este proceso de la cadena trigo. El Ministerio de Agroindustria de la Nación estableció la obligatoriedad para los establecimientos de molienda de trigo de instalar y mantener en perfecta operatividad al menos un sistema de controlador electrónico de molienda de trigo con el fin de controlar con mayor eficacia este proceso de la cadena triguera. Desde la cartera que dirige Luis Miguel Echeverre explicaron que se trata de un equipamiento digital con funciones para registrar con precisión fecha, peso, hora de pesada, entre otros indicadores. Indicaron además que la resolución establece que las empresas interesadas en participar del proyecto tendrán 90 días para postularse como proveedoras. Posteriormente se publicará el listado de empresas habilitadas para instalar los equipos y a partir de la difusión, los sujetos alcanzados en la resolución tendrán un plazo de 90 días corridos para instalar el controlador electrónico de molienda. En este sentido, aclararon que los molinos tendrán libertad de realizar la compra del equipo con la empresa que deseen y la resolución establece que en el plazo en que se colocarán los equipos, los molinos deberán acreditar la compra y luego se determinará el cronograma de ejecución para la instalación. La iniciativa es coordinada entre la cartera agropecuaria y la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuyos objetivos están centrados en lograr la transparencia de este mercado, estableciendo mecanismos de control para todos los sectores comerciales. Llegamos al final de este Pampero. Mañana, 6:30 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.